Hola youtubers, ¿cómo les va? Los saluda Gabo Gamer desde este nuevo canal. Y en este tutorial les voy a mostrar cómo pasar una partida guardada de el emulador no GBA o Summer o Desmume común al Desmume Wi-Fi. Sí, pero algunos me dirán, ¿y para qué el Desmume Wi-Fi si ya Nintendo cerró los servidores y no se puede jugar más online? Y les quiero decir que se puede volver a jugar online gracias a un grupo de hackers que a través de un nuevo parche lograron que nosotros nos podamos volver a conectar. Esta es la página del nuevo server para poder conectarse otra vez. Esto igualmente no lo voy a explicar detalladamente aquí porque lo expliqué bien detallado en el primer video que hice. Así que si quieren ver cómo conectarse otra vez vía online, pásense por ese video que se lo voy a dejar justo acá abajo, en el link que aparece acá abajo. Así ustedes pueden seguir los pasos bien para bueno, configurar su emulador y la conexión a internet para que se puedan volver a conectar. Bueno, yo les voy a mostrar en el juego que estuve jugando últimamente, que es el Pokémon Blanco. Cómo volver a cómo pasar la partida, ¿no? Yo le estaba jugando en Desmume común y ahora la paso al Desmume Wi-Fi para cuando quiero hacer la conexión, ¿no? Bueno, para pasar una partida de no GBA al Desmume Wi-Fi vamos a necesitar, obviamente, el Desmume Wi-Fi, el pack de emuladores Wins Pro, que la pueden descargar de la página oficial. Se los voy a dejar acá abajo en la descripción, así lo descargan de ahí, que no tiene virus ni nada por el estilo. Y obviamente el juego que quieran, el juego, el ROM y la partida guardada, ¿no? Lo primero que tienen que hacer, lo primero de todo, lo primordial, es ir a panel de control. Van a la parte de apariencia. No sé cómo tienen ustedes, si tienen Windows 7 o XP, pero bueno, yo tengo Windows 7 y es acá en apariencia y personalización. A opciones de carpeta. Van a la pestaña que dice ver. Y ponen en archivos y carpetas ocultos, ponen mostrar archivos, carpetas ocultos. Bajan. Y donde dice ocultar las extensiones de archivos para tipo de archivo conocido, lo destildan. Lo destildan. Le dan a aplicar. Aceptar. Lo minimizan. Y acá vamos a ver las partidas con la extensión. O sea, si vamos a saber cuál es la partida que está guardada y qué extensión tiene. O cuál es la partida del ROM. Ahora lo que deben hacer es pasar la partida de este juego al emulador NeoGBA. Lo tienen que hacer sí o sí, porque la partida tiene que ser .sav y hay que guardarla también. Ahora les voy a mostrar. La partida está guardada en la carpeta que dice EMU, acá en el pack de emuladores. Van a EMU, Desmume, Archivo. Partidas guardadas y acá está la partida .dsv, que es la .dsv, es la partida guardada del Desmume. La del no GBA tiene que ser .sav. Ahora esta partida .dsv la copian, ponen copiar. Y la vamos a llevar al emulador no GBA. Fíjense que hay dos, pero no se confundan, es el primero. Y van a la carpeta Battery, que está en minúscula. No se confundan con esta, con la otra carpeta que dice Battery, que está en mayúscula. Es la que está en minúscula. Van aquí, no GBA, Battery. Y ponen copiar, pegar.
Bueno, esta la borro porque ya la tenía copiada. Bueno, aquí está la carpeta que copiamos recién. Y lo que deben hacer es clic derecho, cambiar nombre. Ven que dice .dsb. Le tienen que poner .sav, como las que tengo ahí abajo, como la que dice Heart Gold y Platino, que dicen .sav. Ponemos .sav. Nos sale este cartelito que dice, ¿está seguro que desea cambiarla? Le ponemos sí. Y ya la tenemos pegada en la carpeta Battery del no GBA. Ahora lo que vamos a hacer es abrir el no GBA. Vamos otra vez de vuelta. Esta vez abrimos el no GBA. El Summer o el no GBA es lo mismo, cualquiera de los dos. Es lo mismo si usan el Summer o el no GBA porque tienen, los dos son puntos .sav, así que no hay drama. Abrimos el juego. Edición blanca. Ah, acá tenemos que activar el código de error. ¿Se acuerdan que siempre en estos emuladores nos sale que siempre tienen que poner un código para porque le sale la pantalla azul o la pantalla negra? Bueno, yo acá ya lo tengo activado. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Vamos, ok. Acá está activado, le damos ok. Reseteamos, reiniciamos el juego. Ahora sí nos va a andar. Y bueno, acá tenemos la partida del que habíamos guardado en el de Boomer. Ahora la abrimos acá en el Summer. Fíjense que es la misma. Tengo los mismos Pokémon. Estoy en el mismo lugar. En el mismo lugar. Fíjense que el personaje está parado acá. Ahora lo que tengo que hacer es guardarla. Sí o sí la tenemos que guardar. Le damos guardar acá. Ponemos sí. Esto hay que hacerlo sí o sí, si no, no va a funcionar. No sé por qué. Es el sistema que tiene el Boomer, que si no es de esa forma, no nos acepta el juego. Es medio raro, pero bueno. Bueno, ahora cerramos. Cerramos. Bueno, ahora lo que debemos hacer es ir a la carpeta del desmume. Abrirlo. Abrimos el room. Y ahora debemos ir a File o Archivo y donde dice Import Backup Memory. Import Backup Memory. Y nos va a pedir que escojamos un archivo. Y tenemos que escoger el archivo .sav de la partida que guardamos recién en el emulador no GBA o no Summer. O sea que voy otra vez al pack de emuladores. Yo en este caso lo tenía acá en el escritorio. A Wiz Pro. Emu. No GBA. Battery. Y elegimos la partida .sav de Pokémon edición negra. Blanca, perdón. Blanca. La .sav. Le damos Open o Abrir. Y acá tenemos ya la partida que habíamos guardado en el otro emulador, ¿sí? Vamos a entrar para que vean que es la misma.
Fíjense que está en el mismo lugar. Voy acá a mis Pokémon. Fíjense que tengo los 4. Están en el mismo nivel. Y estoy en el mismo lugar. Aquí dentro. Bueno. De esta forma se puede pasar una partida del Summer o el No GBA. O el Desmume al Desmume Wi-Fi, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren seguir jugando en el Desmume Wi-Fi sin tener que hacer pasarse siempre la partida, lo que pueden hacer es, lo que deben hacer es ir a Config, donde dice Patch Settings. ¿Vieron acá donde dice Save RAM o Save RAM? Eligen la carpeta Battery del Desmume Wi-Fi. O sea, entran otra vez la carpeta Desmume Wi-Fi. Desmume Wi-Fi. Acá, Battery. Aceptar. Y le damos OK. Y bueno, ahora cada vez que guardemos una partida, desde acá se va a empezar del mismo lugar. La primera vez que hagan esto, que vayan a Imports, acá, a Files, Import Backup Memory, la primera vez les va a aparecer un cartelito que van a tener que elegir tres opciones. Tienen que elegir la opción del medio. Ahora yo les voy a dejar acá abajo, va a aparecer el nombre de la acción, está en inglés porque este yo lo tengo en inglés, pero no sé si lo tienen en castellano. Van a tener también otro nombre, pero es la opción del medio que tienen que elegir. Ahora yo se las voy a dejar acá abajo, así no se confunden y no eligen otra y listo. Una vez que eligen esa opción, ya está, eligen el archivo y les pasa la partida. Bueno, listo, espero que les haya servido. Cualquier cosa, si no pudieron hacer, comenten, que yo le, bueno, trato de contestarles a todos algunas dudas. Y bueno, si quieren ver eso del tema de cómo conectarse a Desmume Wi-Fi, pásense por el video que hice anteriormente, que explico detalladamente, explico cómo es la página del nuevo server para que se puedan conectar, ¿no? Uy, se me tildó el juego. Me quedó trabadísima la pantalla. Ahí está, ahí se fue. Bueno, nada más, espero que les haya gustado. Y suscríbanse si les sirvió, denle like. Y bueno, nos hablamos después. Gracias, gracias por ver. Nos vemos. Chao.